Té de cúrcuma y limón para perder peso. La cúrcuma y el limón son alternativas naturales populares por sus propiedades para la salud y el peso. Aunque no se trata de un remedio milagroso para reducir medidas, mejora el ritmo del metabolismo y controla la sensación de hambre. Aquí verás cómo tomar cúrcuma y limón para perder peso y mejorar la digestión. Tanto la cúrcuma como el limón tienen propiedades antioxidantes y depurativas que promueven la eliminación de los desechos para evitar el desarrollo de varios tipos de enfermedades. Su bajo aporte de calorías y significativo contenido de vitaminas y minerales hace que sea un suplemento alimenticio apto para todo tipo de dietas. Como sabemos que muchos aún no han probado este té, en el siguiente espacio queremos compartir en detalle sus beneficios y la receta para prepararlo en casa. No te lo pierdas. Beneficios de la cúrcuma y limón para perder peso y la digestión. La cúrcuma es una de las especias medicinales más utilizadas en la medicina tradicional india y china. Esta cultura la han valorado por sus múltiples cualidades nutricionales, entre las cuales destaca una fuerte acción antioxidante y antiinflamatoria. En esta bebida natural combinamos sus efectos con los que aporta el prodigioso limón, un fruto cítrico muy saludable que potencia su acción desintoxicante. Beneficios de la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz perteneciente a la familia de las gingiberáceas, de la que también hace parte el jengibre. Desde la antigüedad se ha utilizado como condimento en la cocina, pero también como base para preparar varios remedios alternativos. De sus propiedades se valora principalmente su acción analgésica y antiinflamatoria que puede calmar los síntomas de las lesiones musculares y trastornos como la artritis. Estudios han revelado que las propiedades de la cúrcuma provienen de sus principios activos, los curcuminoides, especialmente la curcumina. Dado su alto contenido de antioxidantes, frena el daño celular causado por los radicales libres y contribuye a mejorar la función metabólica para perder peso con facilidad. Entre sus principales nutrientes se destacan proteínas, fibra dietética, niacina, vitaminas A, C, y minerales como calcio, potasio, sodio, hierro, magnesio, zinc. Beneficios del limón. El limón es el otro protagonista de esta bebida saludable que calma las dificultades digestivas y mejora el metabolismo. Sus nutrientes se destaca la vitamina C y la pectina, un tipo de fibra natural que disminuye los antojos y mejora el tránsito intestinal. Los estudios revelan que el limón ayuda a reducir la grasa y la resistencia a la insulina. Pese a que su sabor es ácido, es uno de los alimentos más alcalinos que existe y, por lo tanto, es útil para regular el pH de la sangre. Sumado a todo esto, sus propiedades antibacterianas fortalecen el sistema inmunitario y disminuyen el riesgo de infecciones y dificultades respiratorias. ¿Cómo preparar el té de cúrcuma y limón para perder peso y mejorar la digestión? La infusión de cúrcuma y limón para perder peso y mejorar la digestión es muy fácil de preparar.
se puede ingerir como complemento para adelgazar, controlar la presión arterial y aumentar el rendimiento físico y mental. De forma adicional se le puede agregar una pizca de canela para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y evitar la acumulación de grasa. Ingredientes. Una taza de agua caliente, 250 mililitros. 1/4 cucharadita de cúrcuma, 1,2 g. El jugo de 1/2 limón. 1 pizca de canela, opcional. 1/2 cucharadita de miel de abejas, 3 g. Preparación. Primero, vierte la cúrcuma en la taza de agua caliente y combínala con el limón y la miel. Asegúrate de revolverla bien porque la cúrcuma tiende a depositarse en el fondo de la taza. Agrégale una pizca de canela. Déjalo reposar por 5 minutos. Modo de consumo. Ingiere la bebida durante el desayuno, o bien, después de la hora del almuerzo. Consume un máximo de 2 tazas al día, durante 2 semanas seguidas. Otra buena opción es incluirlo como mínimo 3 veces a la semana en la dieta regular. Contraindicaciones. Aunque este té sea una alternativa saludable y sencilla para mejorar tu salud y bajar de peso, no es recomendado en algunos casos, como las personas que padecen afecciones hepáticas deben evitar el consumo excesivo de cúrcuma para no sobrecargar el hígado. No se debe ingerir en caso de padecer piedras en la vesícula. Si se consumen medicamentos anticoagulantes, ya que pueden interferir. Como sabes ahora, los nutrientes de esta bebida favorecen la reducción de medidas y tienen increíbles efectos sobre los principales sistemas del cuerpo. Anímate a consumirla, siempre bajo las recomendaciones dadas, incrementa tu bienestar.